Hola, yo soy Giovanni Cabrera Ramo. ¿Me extraña, no? Yo también, pues, antes voy a declarar una cosa. Uno no subí video que estaba, ya sabe, estaba como, ya sabe, estudiando esas cosas. Pero ya me di la tarea hacer este Bensu, ya que el lunes no voy a la escuela por compromiso de maestras. Pues estoy vive el lunes, voy a bajar la segunda parte de mi batalla de Murián de Terror, la tercera parte. Bueno, más bien ya no, hoy traigo un Bensu. Esta vez voy a enfrentar a el hombre lobo contra Chucky. Bueno, antes voy a tener otra declaración. La bendición de Hombre Lobo que usaré será la bendición de blanco y negro, o sea, de los años 50. Bueno, vamos con el supuesto enfrentamiento. El Hombre Lobo estaba por los bosques cazando una víctima, pero ve a lo lejos un niño y ese niño estaba corriendo con alguien que quiere matar y el hombre lobo se va con ese niño y el hombre lobo ve que este atrapa al niño, pero el hombre lobo excusa una risa como que si tratara que Aña está allí y el hombre lobo ve por cerca a Chucky y Chucky dice no, vaya, vaya que tenemos aquí un pugoso animal y el niño de pobreza. Para escapar, los dos se mina de la cara uno a uno y Chucky dice no, pero te voy a matar, maldito lobo, hijo de perra, y el hombre lobo con un rugido y Chucky dice no. Ven, no te tengo miedo. Y el hombre lobo corre con Chucky, pero Chucky se lanza junto al hombre lobo y el cuchilla cinco vence, pero el hombre lobo lo resiste. Pero el hombre lobo con un puñetazo mata a Chucky con un árbol y Chucky. Y dice, no, no te voy a tener miedo, maldito, maldito perro de pacotilla. Y Chucky lanza su cuchillo el repeso de Hombre Lobo. El Hombre Lobo gritando el olor, pero el Hombre Lobo rugiendo, diciendo que ya basta. Y Hombre Lobo se lanza junto a Chucky y lo rasguña 20 meses y arranca la cabeza. Ganando esto, Hombre Lobo. Bueno, eso es todo. Adiós.